Bienvenidos a Domótica Solar. Me estoy durmiendo. Me voy a la cama. Así que voy a intentar no matarme. Voy a apagar la tele. Y se encienden las luces. Así que así no me mato. Si quieres ver cómo hacer para automatizar tu televisión y poder irte a la cama sin matarte a oscuras, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver una cosa que muchas veces nos ha pasado, que es que nos ponemos a ver la tele por la noche tranquilamente y directamente nos dormimos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las teles modernas, que ya suelen tener Android y este tipo de cosas, directamente incluso se apagan y aparecemos a las 4 o las 5 de la mañana tumbados en el sofá, molidos, y sobre todo que cuando nos despertamos y nos damos cuenta y nos queremos ir a la cama, pues tenemos dos posibilidades, o la posibilidad bruta, que es decir, Alexa, enciende las luces, y quedarte completamente ciego como acabáis de ver ahora mismo, es decir, que se encienden todas las luces que tienes en el salón y es que te quedas literalmente ciego, o tenemos otra posibilidad, que es apagar la tele y que se enciendan solo unas determinadas luces que no sean tan desagradables, que sería esta la idea. ¿Veis? Lo que ha ocurrido es que se ha encendido una luz de ambiente que hay en el salón que es lo suficientemente tenue como para no despertarnos de una manera brutal, pero sí para que no nos matemos a la que vamos a la dirección de la cama. Pero es que además hay otra situación en la que este tipo de automatizaciones nos va a venir muy bien, que es cuando estamos viendo una película en el salón de noche o con las persianas bajadas y no hay nada de luz. Si en un momento dado queremos hacer una pequeña pausa, pues para ir al baño o para ir a donde sea, si le damos a la pausa en la televisión y estamos en una escena muy oscura, el problema que va a haber es que pues no vamos a ver nada. Sin embargo, con esta automatización lo que vamos a conseguir es que también, no solo cuando se apaga la televisión, sino lo que vamos a conseguir también es que cuando le demos a la pausa también se encienda nuestra luz de ambiente, es decir, que esta luz de ambiente, que es una luz tenue, una luz agradable, lo que va a hacer es encenderse o cuando la tele se apaga o cuando la tele se pausa, es decir, cuando le mandamos una orden de pausa a la tele. Obviamente, en el momento que le demos al play, pues lógicamente la luz se vuelve a apagar. Por supuesto que esta automatización tiene excepciones. Imaginaros que estamos viendo la televisión, pero hay alguien con alguna luz encendida, porque aquí en el salón tengo 5 luces distintas, es decir, hay una luz que sería en la zona en la que estamos aquí, en la zona del sofá, una luz en el área del comedor y una luz en el área de la cocina. Además, una luz de ambiente general, que es la que utilizo para este tipo de acciones. Es decir, imaginaos que hay alguien que está cocinando en el área de la cocina y yo estoy viendo aquí una película o lo que sea. Si esa persona tiene encendida la luz de la cocina, fijaros, si ahora, por ejemplo, esa persona tiene la luz de la cocina encendida, en el momento que le dé a la pausa, la automatización no realiza nada. ¿Por qué? Porque ya detecta que hay una luz encendida. Y como detecta que hay una luz encendida, se inhibe y dice, no voy a hacer nada ya que ya hay una luz encendida. Exactamente igual que si le doy otra vez al play. Si le doy otra vez al play, como ya hay una luz encendida, pero no es la de ambiente solo, es decir, hay alguna luz encendida que no sea la de ambiente, lo que hace la automatización es seguir dejando encendida la luz que estaba. La manera para que la automatización volviese a funcionar es que solo estuviese encendida la luz de ambiente, es decir, que en teoría no haya nadie trabajando en alguna otra zona del propio salón. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer la automatización? La automatización va a hacer dos cosas, va a apagar la luz y a encender la luz. ¿Cuándo va a encender la luz? La luz la va a encender cuando todo el resto de luces estén apagadas y la televisión o se ponga en pausa o se apague. Es decir, si no hay ninguna luz encendida y la televisión se pausa o la televisión se apaga, la luz se va a encender. ¿Cuándo va a apagar las luces? Las luces las va a apagar solo, única y exclusivamente cuando esté encendida la luz de ambiente, ya que es la luz que vamos a considerar como luz asociada a ver la televisión. De modo que cuando solo, única y exclusivamente la luz de ambiente esté encendida y la tele pase a un estado de play, es decir, que estemos en pausa y la pongamos en estado de play, la luz se va a encender. Por supuesto, además, si por supuesto además tenemos todas las persianas subidas, también se va a considerar como una luz encendida. ¿Por qué? Porque aquí en esta casa, cuando las persianas están subidas es porque es de día y cuando las persianas están bajadas es de noche. Si queremos ver la película de noche, aunque sea de día, vamos a tener las persianas bajadas para que no haya luz. Con lo cual, si hay luz, es decir, si están las persianas subidas, se va a considerar
considerar también como un evento de que hay luz. Así que no nos enrollamos más, nos vamos con el ordenador y vamos a ver cómo hacemos para hacer esta automatización. Vamos a hacer este tutorial para dos tipos de televisiones. En un caso, las televisiones que lleven Android TV incorporado o que tengas un dispositivo Android TV, y en otro caso para los dispositivos Fire TV de Amazon. En el caso de las televisiones con Android TV incorporado, lo primero que necesitamos saber es qué IP tiene el dispositivo. Para ello, en mi caso, que es una Philips, tenéis que iros a ajustes, inalámbrico y redes, con cable o wifi, en mi caso mi televisión está conectada por cable, y ver ajustes de red. En ver ajustes de red, como podéis observar, aparece la IP que es la 1.202. Sabiendo que es la 1.202, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al PC y configurar el Android TV Remote con esta IP. Vamos a ello. Para ello, dentro de nuestro Home Assistant, lo que haríamos es irnos a Ajustes, Dispositivos y Servicios, y nos iríamos a Añadir Integración. Buscaríamos Android TV Remote, que sería esta, y pondríamos la IP que hemos obtenido en la televisión y le daríamos enviar. Fijaros, ahora nos dice que nos pide un PIN. Si nos vamos a la tele, vemos que nos estará pidiendo un PIN. Este es el PIN que nos está diciendo la tele que alguien se está intentando emparejar a la tele, que oye, que confiamos o no confiamos. Metemos este PIN dentro de Home Assistant y una vez que hemos metido el PIN, le damos a enviar. Directamente reconoce la tele. Fijaros, ya reconoce la televisión del salón y lo único que tenemos que hacer es ponerle una zona en la que queramos que quede la tele y le decimos terminar. Si ahora vamos al televisor, fijaros que tenemos lo que sería todo el ajuste y todo el control del televisor. Podemos subir de volumen, bajar de volumen, poner un volumen directamente, hacer un mute, play, pausa. Para Amazon Fire TV lo que tenemos que hacer es habilitar la depuración ADB dentro del dispositivo, porque si no, no nos va a permitir la integración que hay para Amazon Fire TV funcionar. Para ello nos vamos a ajustes dentro de la televisión, My Fire TV, y aquí debería aparecer las opciones para desarrolladores, que fijaros que ya está habilitada. Si no estuviera habilitada, le tenéis que dar un montón de veces acerca de Fire TV Stick, le empezáis a dar y a las 7 veces que le deis se activan las opciones para desarrolladores. Si tenéis activadas las opciones para desarrolladores, simplemente dándole opciones para desarrolladores tenéis que habilitar el depurador ADB. Habilitáis el depurador ADB y la televisión ya va a aceptar controlarse por Home Assistant. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el Fire TV a Home Assistant. Para ello le decimos ajustes, dispositivos y servicios y añadir integración. Escribimos Fire TV, ya nos aparece directamente Amazon, y seleccionamos a Amazon Fire TV. Le decimos que nos avisa que tienes que agregar o que tienes que habilitar el ADB dentro de Fire TV, ya lo hemos hecho, y le decimos aceptar. Ahora nos pide la IP, en mi caso es la 192.168.1.73. Le decimos que es un dispositivo Fire TV y le decimos enviar. En el caso de que sea la primera vez que hacéis esto sobre ese televisor, os va a salir una advertencia en el que os dice, oye, que estáis intentando conectarte a la televisión desde ese dispositivo. ¿Deseas aceptar la conexión? Le tenéis que decir que sí. Yo a mí ya no me sale porque como ya lo he aceptado anteriormente, pues ya no me aparece esa advertencia. Seleccionáis en qué sección queréis poner el dispositivo y le decís terminar. Ya fijaros que directamente en Android The Book Bridge ya aparece un dispositivo que es nuestro Fire TV. Fijaros que directamente ahora que está encendido está inactivo. Si yo le doy al play, veis, se pone a reproducir, y lo más interesante es que cambia el estado. Si le doy al pause, tres cuartos de lo mismo, vuelve a cambiar el estado y me dice que se ha pausado, es decir, que va recogiendo los cambios de estado, con lo cual esto es lo que necesitamos para poder hacer nuestra automatización. Con ello, venga, vamos a hacer la automatización. Para hacer la automatización, muy fácil, nos vamos a ajustes, dispositivos, y buscamos el dispositivo sobre el que queremos hacer la automatización. Yo en mi caso lo quiero hacer sobre la televisión del salón, que es un Android TV, pero funciona exactamente igual. Para ello lo que hacéis es le dais automatizaciones y más y decidís qué automatización queremos hacer. La automatización que queremos hacer es la primera cuando el televisor se ponga en marcha, es decir, cuando el televisor del salón comience a reproducir, es decir, cuando le dé al play. Cuando le dé al play, lo que quiero hacer es apagar la luz ambiente del salón, con lo cual le digo que la televisión del salón comience a reproducir. Fijaros, el disparador ya me lo rellena él, es cuando la televisión del salón comience a reproducir. Ya me rellena el dispositivo y ya me rellena lo que sería el disparador en sí. Ya está. Ahora, ¿necesito poner alguna condición?
sí, necesito poner alguna condición. Necesito poner como condición que no haya luces en el salón, que no fuese la luz del ambiente de la cocina, que estén encendidas. ¿Por qué? Porque interpreto que si hay alguna luz encendida dentro del salón, interpreto que lo que está ocurriendo es que hay alguien en el salón con alguna luz encendida y que no quiere que le apagues la luz. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues añadir que como condiciones, una condición de estado que las entidades de luz, por ejemplo, luz, cocina, estén apagadas. Tengo que hacer exactamente lo mismo para el resto de luces, para las cuatro luces que hay, con lo cual las agrego. Lo mismo para la luz salón 1, lo mismo para la luz salón 2, lo mismo para la luz de la isla y lo mismo para la luz del comedor. Son todas las luces que hay, es decir, todas estas luces tienen que estar apagadas. Si todas estas luces no están apagadas, no toco la luz ambiente porque entiendo que la luz ambiente no hay que tocarla. Ahora, ¿qué más tengo que agregar? Tengo que agregar otra condición más, que es que, ¿y si es de día? Es decir, ¿y si estoy de día y estoy viendo la televisión tranquilamente y simplemente estoy viendo un vídeo de YouTube normalmente, para qué me va a encender la luz ambiente? No tiene sentido. ¿Cómo sé si es de día o es de noche? Muy fácil. Más que controlar si es de día o es de noche, es más si estoy en modo cine o no estoy en modo cine. ¿Cómo sé si estoy en modo cine o no estoy en modo cine? En mi casa, por defecto, las persianas van con el día. Es decir, cuando es de día las persianas se abren, cuando es de noche las persianas se bajan. Con lo cual, si las persianas están bajadas, está claro que cuanto menos es de noche, porque de noche siempre se van a bajar las persianas. Vale, pero ¿y si es de día y resulta que me pongo a ver una peli y bajo las persianas? Porque si considero el día y la noche, me va a poder pasar que si bajo las persianas y estoy viendo una tele porque quiero bajar las persianas con verlo sin luz, al final es lo que me va a afectar. Entonces, en vez de controlar si es de día o si es de noche, lo que voy a controlar es si las persianas del salón están abajo o están arriba. Entonces, está exactamente lo mismo. Es una condición de estado. En este caso, la entidad que hay que controlar es persiana salón y el estado que tiene que tener es cerrado. Es decir, si las persianas de salón tienen el estado cerrado, ya estaría. Es decir, ya sé que tengo las persianas bajadas, luego no hay luz en el salón, con lo cual necesito encender la luz de ambiente de la cocina. Para ello, pues nada, añadir una acción. ¿Qué tipo de acción queremos hacer? Pues es un servicio. El tipo de servicio que es light turn off, porque lo que necesito es apagar la luz de ambiente. Es decir, estoy dándole al play, está todas las luces apagadas. He de suponer que la que única que puede estar encendida es la de ambiente cocina, pues la apago si está encendida. Es decir, pues esté o no esté, yo la doy a apagar porque estoy reproduciendo. Es decir, estoy dándole al play. Luego lo que quiero es apagar la luz. ¿Sobre qué dispositivo? Pues sobre el ambiente cocina. Le doy guardar y le pongo un nombre. En este caso le pongo televisión play apagar ambiente cocina. Le digo guardar y ya estaría. Si ahora me voy a ajustes, automatizaciones, fijaros que tengo televisión play apagar ambiente cocina. Como la otra que vamos a hacer, la de pausar, es exactamente igual, en lo único que cambia es en las condiciones, los disparadores, los triggers por los que va a saltar la automatización y que en vez de apagar la luz la va a encender, pues es que me la duplico porque va a ser exactamente igual. Entonces le digo duplicar y aquí tenemos las condiciones. Fijaros, ¿el disparador es cuando la televisión del salón comienza a reproducir? No, no es cuando la televisión del salón empieza a reproducir. Es cuando la televisión del salón está en pausa. Es decir, si yo le doy a la pausa es cuando tiene que saltar. ¿Tiene que saltar en algún momento más? Sí, no solo cuando en pausa, sino si la apago. Porque pausar y apagar sería lo mismo. Es decir, me voy a la cama, estoy medio dormido, le doy al botón de apagar y ya directamente la luz se tiene que encender. Con lo cual, tengo que hacer otro trigger más dentro de esta automatización. No me hace falta ni darle a añadir disparador. Como sobre el dispositivo es el mismo, directamente le doy aquí, le doy al botón de duplicar y me aparece exactamente la misma. Esta vez, en vez de estar en pausa, lo que quiero es el televisor del salón está apagado. Es decir, que si apago el salón, ¿vale? Si apago el televisor o lo pongo en pausa, lanza la automatización. ¿Condiciones? ¿Tiene que estar la luz del salón 1 apagado? Sí, por exactamente lo mismo, porque si no están apagadas, ya entiendo, ¿vale? Es decir, si alguna está encendida, ¿para qué voy a encender el ambiente? Sí, ya está, tiene que estar todo apagado. ¿Tiene que estar la persiana también apagada? Sí, tiene que estar la persiana cerrada, porque es la que nos indica si es de noche o es de día, o si necesitamos luz o no necesitamos luz. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? Pues lo mismo, llamar a un servicio, pero en este caso no es a luz apagar, es a luz encender, ¿vale? El contrario, pero la entidad es la misma, siempre lo hacemos sobre el ambiente cocina. Le digo guardar, le pongo un nombre, en este caso televisión play apagar ambiente cocina, y le digo guardar. Con esto ya estaría. Vamos a probar la automatización y vamos a ver qué tal funciona todo esto. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame dormir, que yo me voy a dormir. Nos vemos en el siguiente vídeo.